A ver, sé que la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que la cámara web ha tomado mucho más relevancia estos últimos años, o más o menos por el inicio de pandemia, ya sea por las clases virtuales, streamings, grabación o cualquier tipo de cosas. Pero también nos hemos dado cuenta que es ese dispositivo en nuestro setup o en nuestra PC que no ha sufrido ningún tipo de cambio, independientemente de la mala calidad de imagen, inclusive supuestamente las Mac que promocionan que graban en HD, Full HD, se ve pésimo, o sea, es la verdad, ¿no? Pero fuera de eso, no ha tenido un cambio, o sea, no hay una tecnología que haya revolucionado o que se haya integrado muy bien con este dispositivo. Es por eso que hoy les traigo un producto muy interesante. Es una cámara web de la marca OpenSpot. Cuenta con inteligencia artificial, seguimiento de rostro, de cuerpo, también cuenta con dos micrófonos, con cancelación de ruido y muchas otras cosas más. Así que sin más dilación, comencemos. Haciendo el unboxing del producto y viendo algunas especificaciones que se muestran en la caja. Tenemos la imagen de la cámara web en sí, de la marca OpenSpot. En la parte del costado, en este caso tenemos el modelo OpenSpot Time, y en la parte trasera de la caja tenemos algunas características que ya les estaré diciendo más adelante. Luego al costado tenemos de nuevo la marca y el modelo en específico. Ahora sí lo vamos a sacar. Levantamos esta pestaña y luego dentro de esta caja vamos a encontrarnos con otra cajita. Luego tenemos esta cajita, no tenemos nada, en la parte delantera solo tenemos la marca. Levantamos y ahora sí nos encontramos primero con un pequeño manual. Lo sacamos, dice videollamadas con total libertad, y adentro ya nos encontramos con la cámara web en sí. Esta cámara web la vamos a poner a un costado para ver qué más nos encontramos en la parte de arriba de la caja. Vamos a sacar lo de la parte de arriba para ver qué nos encontramos. Abrimos esta pestaña, levantamos. Oh, dos cositas nos trae aquí. El primero ya se puede ver qué es. Es el cable de conexión para nuestra computadora. Viene con entrada tipo C adelante y luego tipo A para que se conecte a nuestra PC. Y luego en la otra bolsita, esto es algo muy interesante, ya lo vamos a ver. Nos trae como que un pequeño adaptador imantado, ya que esto de aquí se va a conectar en la parte de abajo para que pueda girar la cámara web, como pueden ver ahí. Esto lo vamos a poder acomodar en nuestro monitor o en el caso de que tengan una laptop. Para conectarlo de esta manera ya les voy a estar enseñando y poner la cámara web encima. Vamos a revisar qué hay aquí adentro. Y sí, son manuales, garantía, algunas cosas que ya les voy a estar mostrando más adelante, ya que también se puede manejar con gestos. Lo ponemos a un costado y si se fijan, vamos a quitarle aquí el protector. Esta cámara tiene un movimiento en dos ejes, primero en la cámara web en sí, luego en la parte de abajo. Ahora, hablando de la cámara en sí, esta cámara web graba una resolución de 1080p, o sea Full HD, a 30 cuadros por segundo, a 24 cuadros por segundo. Y si hablamos de una resolución HD, o sea 720p, puede grabar hasta 60 FPS. Ahora, otra característica muy importante es que esta cámara web cuenta con dos micrófonos en la parte delantera. Ahora, como se pueden haber fijado también, esta cámara web se mueve en sus dos ejes, en la parte de arriba, en la cámara web en sí, y luego también en la parte de abajo. Algo muy interesante de esta cámara es que ya les voy a estar mostrando es que tiene seguimiento de rostro. Luego en la parte de abajo tenemos una parte de goma para que la cámara no se deslice si lo que queremos es ponerlo en una base así tal cual en nuestro escritorio si es alto. Luego si se fijan también aquí tenemos para poder enroscarlo a una base de tipo cámaras profesionales o de cualquier trípode. Esto me parece que sería lo mejor. Luego ya muy aparte, como les había mostrado hace un momento, tenemos lo que es la base magnética. Lo conectamos aquí. Y si se fijan en la parte de acá abajo tiene una gomita. O sea, lo tendríamos que montar ya en un sitio fijo en sí. Pero lo que a mí más me preocupa, al menos con mi monitor, es que no sea muy estable. Pero de por sí, el imán en la parte de acá abajo funciona bien. Luego, otras características también. Si se pueden fijar aquí al costado, tenemos la entrada tipo USB-C. Y si también se fijan, tenemos una entrada de 5 voltios. En el manual y en las especificaciones del producto indica de que esto de aquí ya no es necesario. Si se han fijado en la caja, nos venía solo el cable USB-C y también la base. Y no se asusten si no los viene este tipo de conector. Se especifica de que habían puesto esto más que nada para prevenir si las entradas USB antiguas no brindaban suficiente energía para que puedan funcionar los motores. Pero como avanzó el proyecto, se fijaron que el USB de ahora, de las computadoras actuales, laptops, sí entrega la energía suficiente para que pueda mover el motor. Así que de eso no se preocupe. Luego aquí también tenemos un indicador LED que también ya les voy a estar mostrando. Entonces ahora sí, veamos su funcionamiento. Voy a mostrarles la forma de cómo se podría conectar esto. Es de que esto lo pongan al borde y que con la parte del costado, vamos a ver si lo puedo enfocar aquí, es quitar este protector, este pegamento, para que eso se quede allí. Esto de aquí, como pueden ver, se puede ajustar en la parte de abajo también, y lo más recomendable es de que lo peguen en ese sitio y ya se quede de esa manera ajustada, ¿no? Luego, si se fijan, aquí tengo otro conector para un trípode, y lo más fácil, lo más factible sería enroscarlo ahí. Entonces esa sería
las dos formas de ponerlo. Yo lo voy a tratar de montar aquí y ya les estaría mostrando. Si lo fijan, ya lo he conectado aquí. Está aquí bien ajustado, he tratado de ponerlo al borde lo más posible. Y luego en la parte de aquí atrás también ya he quitado el protector de goma para que se pueda pegar. Ahora solo es cuestión de ponerlo así y es como que ya se pegaría. Lo más recomendable, claro, sería poner la marca en la parte de adelante y luego los conectores aquí en la parte de atrás. Bien, ahora voy a estar grabando así, ya les voy a avisar cuando esté con la cámara web, el micrófono de la cámara web, absolutamente todo. Pero quiero grabarles así para mostrarles absolutamente todos los detalles, sobre todo con el tema del movimiento, el tema de los gestos, el tema del LED también, absolutamente todo. Si ustedes se fijan, la cámara está como que agachada, si se dan cuenta, significa que está desactivada. Y ese es justamente el tema de seguridad que ellos están diciendo, ya que cuando lo queremos desactivar, solo es tema de bajarlo. Ahora vamos a abrir aquí la aplicación de cámara y ustedes se van a fijar cómo se activa. Ahora, el LED, si se dan cuenta, está en modo amarillo. Significa que no nos está detectando. Si se fijan, no me está siguiendo en ningún sitio. Ahora, si nosotros nos ponemos en su ángulo, si se han fijado, los LEDs ahora están en color verde. Ya, y ya nos está siguiendo. Ahora, voy a cambiar a la imagen de la cámara web tal cual está grabando. Le voy a dar aquí en grabar. Y de ahora en adelante seguramente van a estar viendo la imagen de la cámara web y también el audio. El audio, como les había dicho, tiene dos micrófonos, también con cancelación de ruido. Ahora, si se fijan, tiene un muy buen ángulo de grabación, se ve prácticamente todo mi cuarto y disculpen aquí el desastre, estoy armando un rompecabezas. Ahora, el primer gesto es con la mano abierta. Si se fijan, cada vez que nosotros hacemos un gesto, voy a cambiar aquí a la imagen, los LEDs parpadean en modo color azul. No se nota aquí, pero en realidad hay tres LEDs, 1, 2 y 3. Está repartido así. Vamos a activar el gesto, ha parpadeado. Entonces ese es el gesto para activar o desactivar el seguimiento de rostro o de cuerpo. Si se dan cuenta, ahí me está siguiendo. Lo que recomiendan es de que el gesto lo hagamos a la altura de nuestro rostro. Ahí se ha desactivado el seguimiento. Ya no me está siguiendo. Lo vamos a activar. Siempre el gesto hay que hacerlo más o menos a la altura de nuestra cara. Ahora, ese es uno de los gestos. Y el seguimiento, la verdad, que es muy, pero muy bueno. Voy a sentarme aquí. Yo me sigue siguiendo. Ahora, para mostrarles aquí justamente que estoy bien lejos, todo el audio, como les repito y disculpen que lo digo, va a seguir siendo de la cámara. El otro gesto es así, hacer como una L para activar el zoom. Y el zoom es un 2X, es un por 2. En la cámara, en la versión 4K, es un zoom de 4X, me parece. Si se fijan, el seguimiento ahora parece que es mucho más rápido porque justamente estamos con zoom. Y el seguimiento es muy bueno. Ahora, esta cámara web la recomendaría si es en stream y están en cierto movimiento para que no se quede fijo y el plano sea mucho mejor. También lo recomendaría por si van a dar clases o el tema de estar haciendo movimiento, porque hacen videos de deporte o ese tipo de cosas, algo que necesiten para no estar moviendo la cámara web y la cámara web por sí se mueva. Es de que controla muy bien las altas luces o que graba muy bien en poca luminosidad. Ahorita, si se fijan, vamos a hacer que me siga. Estoy solo con el foco de mi cuarto, en este caso. La parte de mi computadora, la iluminación de mi PC, vamos a hacer que me siga, aprovechar eso. ¿Y qué más sería? El teclado nada más. Voy a apagar la luz para que vean cómo funciona, cómo me sigue. Si bien es cierto, hay ruido, como cualquier cámara web o cualquier cámara profesional, hay un poco de ruido, pero aún así, estamos solo con la iluminación aquí en mi caso de la PC. Lo voy a apagar también para que vean, para apagar la luz. Ahora sí estoy completamente a oscuras. Bueno, sería solo cuestión de cerrar acá la puerta. Ahora, acá no les estoy mostrando, pero ya no me detecta el rostro. Ya les habré mostrado seguro de que sale una franja LED. Y no me está haciendo el seguimiento. Seguramente es porque ya no detecta con tanto ruido mi imagen, mi cara. Vamos a prender solo la luz de mi computadora y ha vuelto a detectar mi rostro. Si fijan, vamos a hacer un zoom rápido. Voy a prender las luces como normalmente grabo para que vean de que controla muy bien las altas luces. Ahora estoy solo con el foco y ahora sí posiblemente vean la máxima calidad con la que puede grabar. Si se fijan, más o menos en la parte de que hay un halo de luz porque, bueno, mi foco de grabación está ahí. Lo voy a tapar un poco para que vean. Y me voy a ir al fondo. Me voy a sentar para que vean también de nuevo cómo graba, cómo hace el zoom, cómo hace el seguimiento. Vamos a ir a hacer el zoom. El audio, como siempre repito, sé que es un poco fastidioso, pero sigue siendo el de la cámara web. Ahora, otra cosita, como les había mostrado, si queremos desactivar la cámara web, solo la bajamos. Vamos a cambiar aquí y ahí ya se desactivaría. Parece que la grabación sigue. Vamos a ver cómo me sale luego en el video final. Y si lo queremos activar, solo lo subimos. Voy a esperar a buscar un rostro. Si se fijan, el LED está ahí. Ya nos ha detectado.
y ya estaría grabando. Ahora vamos a pasar con el software, ya que también es muy interesante y nos permite hacer una que otra configuración. Bien, ahora vamos a pasar con el software. Acá estoy grabando pantalla, no es directamente la aplicación de cámara. El audio va a seguir siendo grabado por la cámara. No voy a estar utilizando mi micrófono para que escuchen bien y se adapten más o menos a cómo es la calidad de audio. Vamos a abrir el software y justamente me ha salido algo muy interesante, que es el tema de la actualización. Esto de aquí, la cámara se actualiza ya sea para traer mejoras, un mejor rendimiento, mejor calidad. Mira, acá le voy a poner que no. Pero cuando ustedes actualicen la cámara, acá no salga. Cuando actualicen la cámara, ya les habré mostrado seguro hace rato que tiene esa franja LED. También se va a estar actualizando, va a salir un color rojito cuando se actualice. Tenemos cosas muy interesantes. La primera es que cuando abrimos la aplicación, posiblemente se demore un poquito en conectar. Esto de acá les va a salir en plomo. Vamos a ir en el apartado aquí de configuración. Esto es lo primero que les quiero mostrar. La actualización del software lo vamos a poder actualizar, el firmware también. Y el tema de la suspensión automática, esto no les había mostrado, pero sí les mostré que si queremos apagar, entre comillas, la cámara web, tenemos que bajarla. Pero si lo dejamos de utilizar por 30 segundos, 2 minutos o 10 minutos, la cámara solita se va a desactivar. Eso lo podemos controlar desde aquí. También el tema de los gestos, si queremos seleccionarnos o no, el zoom, lo que ya les había mostrado. El modo de seguimiento también tenemos tres. Modo espacio, cabezal, es un poquito más lento. El tema estándar, que ya les había mostrado. O en todo caso, si ustedes hacen algún tipo de deporte o es algo mucho más rápido, un seguimiento mucho más rápido, que sería el de movimiento. Luego también tenemos configuración de cámara, el modo de exposición. O sea, tenemos muchas cosas para configurar acá. El tema del control de parpadeo, para el tema de las luces, 50 Hz, 60 Hz, la temperatura. O sea, acá tenemos mucho para configurar. Acá yo lo voy a cerrar. También tenemos el tema de la posición inicial. ¿Esto a qué se refiere? Cuando activemos la cámara, que esté desactivada, bueno, esto va a depender también de su setup, ¿no? Yo siempre me siento aquí, posiblemente la cámara al momento de encenderla le salga un poco más arriba, un poco más abajo. Esto ya lo vamos a poder configurar aquí. Es como un stick, si se dan cuenta. Entonces, esta posición que nosotros lo configuremos es la posición que solito va a tener. Si lo ponemos ahí en el centro, si ustedes se han dado cuenta, se ha ido muy abajo. Justamente es como si la cámara estuviera prácticamente derecha. Voy a activar de nuevo aquí el seguimiento para que se vuelva a acomodar. Y ya está, ahí ya se ha acomodado. Entonces eso de ahí también lo podemos configurar. Esto justamente es por si ustedes utilizan una laptop, está en la parte de abajo. Si tienen un monitor a la izquierda, a la derecha, esta es la mejor configuración, manteniendo su sitio, por así decirlo, donde siempre están sentados. Esto es algo muy interesante y es algo que sí les quería decir. Luego tenemos la reducción de ruido, teclas de acceso globales rápidas, control remoto, que también se puede por la aplicación, y el tema del idioma, y también tenemos una que otra cosita más. Estas son las configuraciones máximas, por así decirlo, que podemos hacer a esta cámara web. Luego, si lo cerramos, tenemos las configuraciones más básicas, seguimiento de IA, para que nos siga o no, también lo vamos a activar. De ahí ya nos va a estar siguiendo. Luego tenemos el zoom. Esto de aquí sí me parece un poquito más configurable, ya que como les había mostrado, cuando hacemos este zoom, es un 2x, o sea, no se detiene en ningún sitio. Si se dan cuenta, aquí ya ha subido absolutamente todo, pero aquí ya lo podemos configurar un poquito mejor. Si se han dado cuenta, tiene un ángulo de grabación bien grande, me parece que son 86 grados, y o sea, en la configuración 1x, que es lo normal, parece, inclusive parece una cámara gran angular, si se han dado cuenta. Entonces la mejor configuración sería ahí, para tenernos al centro, 1.17, esto ya lo podemos acomodar. La posición preestablecida, podemos tener tres posiciones preestablecidas, no sé. Si esto me parece muy perfecto para streamers, dar clases, o que aún se sigue dando las clases web, lo podemos configurar en tres posiciones, no sé. Si comienzas tu clase aquí, ya lo podemos configurar. Si lo ponemos aquí en medio, no sé, aquí es muy configurable. Luego el estado del dispositivo lo podemos poner a dormir. Se dan cuenta, se ha apagado. Luego el control del cardán. Bueno, esta es la traducción que le hacen al tema de los estabilizadores. También lo vamos a poder restablecer. Prácticamente ahí sería el centro, más o menos. O también lo podemos acomodar como si fuera aquí un stick, o sea, para no estar moviéndolo. Si bien es cierto, lo podemos acomodar directamente desde aquí, pero eso me parece que fastidiaría un poco el motor. Así que lo más recomendable sería ponerlo aquí, o que directamente nos haga el seguimiento del rostro. Bien, ahora vayamos con las conclusiones y el precio del producto, que le voy a estar dejando aquí. Tanto en mi país, Perú, tenemos una tienda oficial, como también para otros países con el enlace de Amazon. Ahora, como conclusión y justamente relacionándonos con el precio, posiblemente a la mayoría de personas les parezca esto muy caro, pero si vemos de manera global cómo es que ha avanzado justamente este tipo de tecnologías y la calidad de imagen que nos ofrecen las cámaras web, es algo muy bueno. Esta cámara, seguramente ya lo he dicho antes, tiene también una versión 4K, que la calidad de imagen es sorprendente. Espero también traerlos
al canal. Ahora, volviendo al análisis de la cámara web y todo lo que nos ofrece, tiene una calidad de imagen muy buena, que esto es algo que se pide justamente en estos tiempos, el seguimiento de rostro, seguimiento de cuerpo, doble micrófono con cancelación de ruido, es como si tuviéramos todo un combo al momento de grabar. Ahora, ¿para qué lo recomendaría o más o menos cuál sería el uso que se le podría dar a este tipo de cámara web? Para personas que crean contenido, o sea, imagínate tener esta cámara web y tú vas a hacer un unboxing, no tienes alguien con quien te grabe o ese fastidio de estar moviendo la cámara, esta puede ser una herramienta muy buena, sobre todo teniendo la versión 4K, que podrías reemplazar, por así decirlo, a una cámara web, a un trípode, o sea, ya te hace el seguimiento. Para personas que hacen streaming, para las clases que tienes, si eres profesor o inclusive si eres estudiante al momento de exponer, se pueden hacer cosas muy dinámicas con este tipo de cámara web. Así que esto sería todo por el video del día de hoy. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te pediría que me dejes un me gusta, ya que esto me ayuda, te suscribas al canal y le des clic en la campanita. También seguirme en mi Instagram o unirte al grupo de Telegram donde subo noticias o algunas actualizaciones. Esto sería todo, hasta pronto.